Gracias por acompañarnos a una emisión más de esto que es Noticias al Día, y dentro de la información correspondiente a lo que es la región Tlaxcala-Texmelucan, le comento que benefician a 500 familias campesinas con 42 millones de pesos en Tlaxcala. El gobernador Marco Mena entregó apoyos por 42 millones de pesos del programa Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario en beneficio de 500 familias que trabajan en el campo. En el municipio de Tlaxco, el gobernador Mena destacó el trabajo que realizan los beneficiarios de estas cartas de autorización. Son ustedes un ejemplo de cómo podemos trabajar ciudadanos y gobierno. Proyectos de ciudadanos a favor de ciudadanos, apoyados por el gobierno, pero también respaldado con esfuerzos de ustedes. Eso es construir juntos. Eso es que todos nos ayudemos para que logremos cosas que queremos todos también. Y el gobierno va a cumplir su parte. Este año ha sido duro, pero nosotros estamos aquí para apoyar. Marco Mena enfatizó que la administración que encabeza busca que el campo produzca más e impacte de manera positiva en las familias dedicadas a las actividades agropecuarias. Los proyectos de ustedes son verdaderamente la semilla, son la tierra en la cual crece todo lo que nosotros queremos como sociedad en Tlaxcala. Hoy estamos entregando estos apoyos con un monto de 42 millones de pesos. El gobierno pone poco más de 25 millones de pesos. Y los participantes de los proyectos ponen el resto. El resultado es 500 familias con un beneficio directo en un dinero que ustedes van a manejar. A nombre de los beneficiarios, Norma Jacqueline Martínez Tapia, dedicada a la producción de miel, crecimiento y mejora en la calidad, resaltó el respaldo del gobierno para fortalecer su actividad. Sabemos que lo que usted nos ha otorgado es un impulso y además es algo con lo que vamos a crecer, vamos a fomentar empleos y nuestras familias van a crecer de una manera que usted no se puede imaginar, pero vamos a estar muy bien. En su oportunidad, el secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, detalló que en esta ocasión se otorgaron 32 cartas de autorización, de las cuales 13 fueron para proyectos agrícolas y 19 pecuarios, lo que permitirá a productores de 178 comunidades de 49 municipios adquirir maquinaria, equipo y mejorar la infraestructura en sus unidades económicas. Luego de la entrega de apoyos, el gobernador Marco Mena recorrió los módulos de la expoventa que se instaló en el Zócalo de Tlaxco, donde beneficiarios de los programas de la CEFOA ofrecieron productos hechos a base de nopal, maguey, amaranto, leche y miel, así como fresas, duraznos, huevo campero, entre otros. Capacita COEPRIS a manejadores de alimentos de la Feria Tlaxcala 2018. Tal para la protección contra riesgos sanitarios del Estado, lleva a cabo pláticas con manejadores de alimentos que participarán en la Feria Tlaxcala 2018, quienes tendrán que cumplir con una serie de requisitos sanitarios. Al respecto, Margarita Meneses Hernández, gerente regional Zona Centro, comentó. Dentro de estas pláticas se dan a conocer los requisitos sanitarios que deben cumplir desde su persona como el establecimiento donde están. Entonces tenemos las pláticas, también tenemos ya avanzado lo que es la vigilancia de la calidad del agua, el sistema que surte a lo que es el recinto ferial. Dijo que también serán verificados los establecimientos que se ubican fuera del recinto ferial, como hoteles, restaurantes, taquerías y expendios de bebidas alcohólicas, con el propósito de evitar riesgos sanitarios. Ahora, durante la feria, la actividad que tenemos planteada es hacer visitas de verificación y también visitas de fomento sanitario, que consisten en ver que cumplan con los requisitos para que no pongan en riesgo la salud de la población y notificarles si hay irregularidades sanitarias.
Destacó que habrá un stand dentro de las instalaciones de la feria en donde proporcionarán información sobre las actividades que realiza la COEPRIST. Además, ahí podrán hacer llegar sus quejas sanitarias. Por otro lado, en Zacatelco emprenden campaña preventiva contra el cáncer de mama. La directora del INS Mujer Zacatelco, Angélica González Roldán, dio a conocer que el cáncer de mama es un problema de salud prioritario para el gobierno municipal y pone empeño en la detección temprana para reducir la mortandad a causa de este padecimiento. Por ello señaló que se puso en marcha la campaña de mastografía y otros servicios como el Papa Nicolau y la detección del VPH. Al respecto informó que las féminas interesadas podrán acudir a la dirección del INS Mujer ubicado en las instalaciones del CEMEDIF Zacatelco para recibir atención y así ser canalizadas para los estudios correspondientes, teniendo como requisito para realizarse la mastografía de manera gratuita llevar INE, comprobante de domicilio y póliza de seguro popular como opción en un horario de atención de 8:30 a 3 de la tarde. En otro de los municipios asegura CES camioneta con hidrocarburo en Nativitas. La Comisión Estatal de Seguridad, a través de la División de Operaciones, aseguró la tarde del pasado martes en la comunidad de Jesús Tepactepec del municipio de Nativitas una unidad marca Ford color blanco con redilas, tras la cual y en una inspección fueron ubicados 4 bidones en la parte trasera con 2.400 litros de combustible, por lo que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Por otro lado, realizan reconocimiento y presentan libro de sacerdote e investigador originario de Tlahuapan. Este día en el Colegio Oviedo Xontal se llevó a cabo la presentación del libro Analco al otro lado del río, del reconocido sacerdote y uno de los investigadores más importantes de Puebla en los últimos 50 años, Justino Cortés Castellanos, originario de Tlahuapan, que aunque no está reconocido por las universidades, es un gran maestro que ha inspirado a muchos a seguir adelante. Y es que Cortés Castellanos realizó sus estudios en el Seminario Palafoxiano de Puebla, en la Universidad Católica de Santiago de Chile, en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, en el Instituto Lumen Vitae de Bélgica, así como en el Colegio Benavente, donde hizo 2 licenciaturas y su doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca, con el trabajo El Catecismo en Pictogramas de Fray Pedro de Gante, con la que obtuvo el premio extraordinario fin de carrera, por lo que muchos conocedores han resaltado el trabajo del padre Justino como un aporte a la filología, hermenéutica, filosofía, semántica, a la ciencia de los significados y a la lingüística. En otro de los temas, dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan, decomisan en Texmelucan 13 unidades utilizadas para el trasiego de combustible. En la colonia Guadalupe, en San Martín Texmelucan, durante un recorrido por parte del operativo Fortaleza, elementos del Ejército Mexicano, de la Sedena y de la Policía Estatal Preventiva localizaron 13 unidades vehiculares que presuntamente transportaban combustible de procedencia ilícita, y tras una revisión de los vehículos que se encontraban en calidad de abandono, comprobaron que se trataba de unidades utilizadas para el robo de combustible, por lo que procedieron al aseguramiento de una camioneta Chrysler, una Dodge, 3 Ford, 4 Chevrolet y 4 Nissan de diversas características, que trasladaban en conjunto 8.500 litros de carburante en diferentes contenedores, siendo puestas a disposición del Ministerio Público. Y ya para ir cerrando con la información, dentro de lo correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan, Norma Layón realiza sus primeras acciones en beneficio de la población texmeluquense. En su primera semana al frente del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, la alcaldesa Norma Layón Aharún llevó a cabo un recorrido por la clínica psicológica del Centro de Rehabilitación Integral, el CRI, en donde aprovechó para saludar a los pacientes y sus familiares que acuden a recibir el servicio y con quienes se comprometió a mejorar las instalaciones a pesar de estar en buenas condiciones. Sin embargo, reconoció que está siendo desaprovechada, por lo que también se buscará promocionar los servicios que se ofrecen dentro de las instalaciones. Mientras que, por otra parte, este día, en conjunto del senador Alejandro Armenta Mier y con el apoyo de Petróleos Mexicanos, Pemex, llevó a cabo la entrega de una ambulancia a la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo.
Y de esta manera es como finalizamos con nuestra información dentro de lo correspondiente a aquella zona o aquella región de Tlaxcala, Texmelucan. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.